tenemos un homenaje que espero lo sepan disfrutar ustedes, con quienes habla y todos los televidentes, para la señora Moria Kazán, porque entre tantos hits, no sé si usted ha visto esto en España, entre tantos hits que hizo en teatro, cine y televisión, hay uno especialmente que elegimos para homenajearla hoy, donde entrevistó a muchísimos políticos, entre otros, y es el siguiente. ¡Ay, el diputado Varela! ¡Sí, qué placer! Voy a... ¡No! ¡Ya se quiere meter adentro, diputado! ¿Qué te gustó más mío, la izquierda o la derecha? No, en esto no hago distinciones. Vos me ves a mí, yo represento la derecha y la izquierda. ¿Con cuál te quedás? No, yo te voy a decir qué reflexión me merece. Yo mirándote a vos, es la única vez que acepto eso de que los extremos se tocan. Como buen político, sos de durar. Yo no estoy muy seguro, pero había un refrán que decía en la duración es del gusto, ¿no? Sí. Estás transpirando, mi amor. Transpirando y con los ojitos cerrados. Pobrecito, no lo puede creer. ¿Cómo se viste cuando estás solo en su casa? Vestirme. ¿O se desviste en su casa? En casa normalmente ando en calzoncillos. No me diga, ¿calzoncillos no usa él nunca slip? No. No me lo imagino usted en slip, ¿eh? A la cama con Leo por Canal 9. Mi canal. ¡Ay, mi amor! Muchas gracias. Bienvenida, Moria. A mi sección, a la cama con Leo, por favor, te quiero el dinero que hemos armado para vos. ¿Mira la cama que te hicieron ahí? Sí. ¡Me muero! Tiene un look pelo, pero a su vez hicimos lo mejor que pudimos en esta cama. Chicas, ya vuelvo por ustedes. Sí, okay. No se pongan. Está buenísimo. Acá, si te podés sentar, gracias. Pero bienvenida. Por favor, es un cuestionario, es un homenaje a lo que hiciste con a la cama. Igual me mataron con el pompín, ¿no? Me ponía así yo. Así hay que ponerse. Mucho. Vos decime. Me ponía muy... No, los que venían entrevistados se ponían ahí como piscina. Yo mucho así. Ahí está. Y además está como los caballeros de la cama redonda también. Qué bueno. Tanto que ver en la cama. A la cama con Moria, los caballeros de la cama redonda, mi primer película. ¿Viste? Qué bueno. La cama te ha acompañado. La cama me acompaña. Bueno. Vamos así, son justamente un 7, ¿no? Que me refleja. Bueno. 7 preguntas claves. Si ¿Cómo? Tengo tiempo, te hago un par más. El gorro. ¿Alguna vez te pusiste un gorro para ir a la cama? En la puta vida, pero queda hermoso para la... Quedaría divino con gorro y sin nada, Montero. ¡Claro! ¡Bueno! El striptease lo hago pago. Lo hago después de ahora. Vamos a arrancar suave. A la hora de ir a dormir, señora Moria Kazán, dígame, ¿cómo se mete entre las sábanas? Tengo opciones. Con baby doll, con una tanga y nada más, o completamente desnuda, como bien declaró que nada en bolas. No, soy lo... ¿A la cama cómo va? A la cama como voy, totalmente vestida, o sea, con un pijama que puede ser de seda o de franelo, de lo que sea, una camiseta bien grande, todo XXXL, y apenas... duermo sentada, yo no duermo horizontal. Me da como ataúd. Duermo sentada con 3 o 4 la cosa en la cuya cabeza divina. Me duermo sentada. ¿Inclina? Exacto. Me encanta dormir sentada y poco horizontal porque me da como ataúd. Me da como que voy a, no sé, no me gusta. Además le puede dar acidez. No sé. Pero bueno, después me voy sacando la ropa. Hago striptease una vez que estoy adentro y que me dormí. Dormida me saco todo. Muy bien. Al revés. Nunca baby doll, ni lencería, no. Lo que sí. Me voy a poner cómoda, bebé. Lo que sí, antes de, viste que voy nadando todas las noches, sí. Ducha después de nadar, ducha. Crema y perfume o aromaterapia. Se acuesta limpita. Absolutamente. Perfecto. Como si saliera a la calle. Me gusta. O sea, me agasajo. Es un buen síntoma, muy bien. Si alguna vez tuviera problemas para conciliar el sueño, sí. ¿Cuál sería su forma de conseguir dormir profundamente? Si es que no lo logró con esto que dice. Toma una copita de vino, quizá un vaso de leche tibia o sintoniza un canal de cocina. No. Un programa eso que la dejan dormida. No tengo problemas para conciliar el sueño. Si tomo vino, como no tomo alcohol, me duermo enseguida. Una copita de Malbec, te divino. Enseguida. Y si veo que tengo que levantarme temprano o algo, directamente pastillita para dormir. Claro. Porque me gusta estar en la cama only para dormir. Le clavo una... Bien. No, only no para en la cama, va a dormir directo. Dormir. Me gusta, señor. Dormir. Para calificar la performance sexual en términos geográficos, ¿los hombres de cuál de estas partes del mundo son mejores en la cama? Un francés romántico,
un camerunés bien dotado, esto es una exageración, o un argentino chamullero. Bueno, te digo que lo que más conozco son argentinos. Sí, sí. Y el chamullo en la cama se les termina, porque yo no hago nada en la cama. Hago lo que tengo que hacer con los hombres lo hago en el vestidor, en el comedor. Ah, la cama va a dormir, como bien dijo, claro. En la cama solamente duermo. Duerme, o sea que todo detesto, hago cualquier cosa menos sexo en la cama. Menos sexo en la cama. A mí me divierte el vestidor, cualquier cosa menos la cama. La cama me torra. ¿Y la cama es para dormir? Claro, la cama para dormir. Perfecto. ¿Y con cuál de estas formas un hombre puede estimular más a Moria Kazan en lo que es el jugueteo previo? A ver. Respirándole en el cuello ahí, hurgando ahí como suavemente, besándole el ombligo. Este es del oráculo que les gustó. Besándole el ombligo o caricias en la espalda. Que lo tome por detrás y le haga caricias en la espalda. Creo que las tres cosas están buenas, porque el ombligo es como excitante, como es la mitad de uno. Viste, yo algunas veces me toco el ombligo y es como excitante. Proba. Es como que te da como un mini orgasmo. Estoy probando, pero a mí no me da orgasmo. Sí, porque es como que todavía el cordón umbilical lo tenés como pegado acá. Es como rara. No, bueno, y después... Me da pelusa. La espalda está buena. La espalda está bien. La espalda está buena. ¿Y el otro cuál era? Y el otro, no, al otro no le va a gustar, ya está. El cuello. El cuello, sí. Todo lo que sea tacto está bueno. Ponele. Vamos con las últimas tres a toda velocidad porque no quiero que quede ninguna afuera. ¿Cuál de estas cosas no perdonaría usted en la cama? Que el tiro del caballero salga muy rápido. Opa. O que el amigo quizás se quede medio dormido. O... que el muchacho no controle ciertos esfínteres. Esto es una... No. No puede pasar eso. No, perdono todo, disculpo todo. Disculpa. Porque conmigo les agarra tal cagoso, se puede descontrolar esfínteres, el amigo se queda recontra dormido. Sale muy rápido. No te preocupes que yo te voy a entender, porque no saben si se están al póster. No te preocupes que vamos de nuevo con el segundo. Claro, tranquilo, maestro. No, tranquilo. No, bien. Problema. Si no fuese en la cama, como ya declaró, pero no sabíamos esto, ¿qué lugar preferiría para tener sexo? Ya dijo que todos los otros lugares, pero... pileta a la luz de la luna, ya dijo que nada desnuda. En una carpa de la Bristol viendo el amanecer, con un poquito de viento en Mar del Plata. O en la cucheta de un camión estacionado en el mercado central. El último. El de cucheta el camión de camión de BJ. Claro, cucheta de camión y en el mercado central te da obreraje. Te da carne como la coca sardo. La última y nos vamos a la pausa con esto cuando usted diga el nombre. Dígame. La última es mortal. Nosotros ya estamos acá, cama redonda, somos dos, el telo está pago toda la noche, pero nos obligan a usted y a mí a conformar un trío como en este programa. Y tengo tres nombres para darle, solo tres. Hay que elegir uno para completar este trío. A ver. Piénselo bien por el amor de Dios. Por favor, por favor, por favor. Las opciones son... A ver. El señor José Otavis, la señorita Vicky Sipolitakis o Oriana Junco. Repito, Oriana Junco, Vicky Sipolitakis u Otavis. Qué difícil. Sí, muy difícil. Para mí es más difícil que para usted, le quiero aclarar porque depende de lo que elija. Ay, qué difícil, qué difícil. ¿Tengo que elegir uno? Sí, hay que elegir uno. Ay. Bueno, me quedo con Oriana. Se queda con Oriana Junco. Mira. Bien. Muchas gracias. Me quedo con Oriana. Me quedo con Oriana.